yo sé que están emocionados por empezar sus clases. A ver, quiero escuchar ese grito de emoción realmente, porque estudiar es un derecho. Un derecho, no es un privilegio, no es de que no puedo, no tengo. A ver, estudiar aquí en Venustiano Carranza es muy importante, porque estamos impulsando precisamente la educación, pero sobre todo que continúen con sus estudios. Yo quiero agradecer mucho las palabras de la diputada Elena Segura, que es muy bien es testigo de la cuarta edición, 4 años que se lleva haciendo precisamente esta actividad, este apoyo tan importante, pero sobre todo de que los jóvenes lo agradecen mucho. Recordemos que lo inició el diputado Julio César Moreno cuando fue alcalde. Y él dijo, a ver, ¿qué es lo que está sucediendo? Hay muchos jóvenes que no se quedan en el Politécnico, en la UNAM, en la UEM, en todas esas instituciones públicas, porque no alcanzan lugar, como dijo la diputada, son tantos jóvenes, miles y miles de jóvenes, que deben presentar su examen, pero al final no se quedaron en ninguna opción, porque bueno, no hubo la posibilidad, porque ya no se participó, porque están preocupados. Y el diputado Julio César Moreno en ese entonces dijo, hagamos con instituciones privadas, pues este ejercicio de apoyar a los jóvenes. Y así se realizó. Y aquí lo ha estado haciendo precisamente mi directora, la Sara Moreno, que ella es la encargada, que venga a decirles que ya es la primera que está diciendo los jóvenes, los jóvenes, la beca pasa, ya, a ver, hagamos la convocatoria, vayamos a las colonias, vayamos a todos los lugares para decirle a los jóvenes que vengan a registrarse al bachillerato, a la licenciatura, maestría, doctorado. Y déjame decirles que es muy importante el interés. Y ahora vi algo muy importante, y es un fenómeno que se acaba de presentar en este año, que no solamente jóvenes vecinos acudieron a registrarse, sino que trabajadores también de aquí de la alcaldía. Muchos me dijeron, yo no he podido terminar mis estudios porque estoy trabajando, porque ya tengo otras obligaciones, pero yo quiero seguir estudiando. ¿Me puedo registrar a la beca Avanza? Le dijimos, por supuesto, regístrese. Y aquí tenemos a varios que son funcionarios, otros son de honorarios, otros son de base, pero que ahora los trajimos también, porque para Venustiano Carranza es importante que también todos los trabajadores pues tengan una superación académica, que también tengan un título, que también tengan una cédula profesional, y no digan, bueno, yo nada más me quedé con la preparatoria, ahora la quiero terminar, pero ahora quiero también estudiar una licenciatura, y me preguntaron que si de derecho, de ingeniería, de contaduría, de administración, pedagogía. Entonces, como la alcaldía tiene tantas áreas,